Es un reportaje muy especial. Además tengo que decir que hace mucho tiempo que tengo muchas ganas de hablar con el doctor Spure, porque realmente lleva aquí mucho tiempo. Marbella ha trabajado también en hospitales como el aya hospitales importantes aquí de Marbella. Aunque él es checo y ha vivido y ha estudiado mucho en Alemania, así que está totalmente su título homologado también por España. Y él es especialista en ortopedia, traumatología. Tiene muchísimos títulos más y es una persona que tiene mucha experiencia. Es muy profesional y es un doctor totalmente reconocido y de mucho prestigio. Por eso aquí él decide en Marbella poner también hoy día director de la clínica Food Spot. Que todo esto lo vamos a hablar ahora y también de las dolencias, todo relacionado también con la ortopedia y traumatología, además de ser un gran cirujano. Buenos días, señor doctor Puré, qué ganas tenía yo de entrevistarle. Sí, hola, buenos días, muy bien, gracias. ¿Cómo bueno, está? Realmente estamos encantados porque hace mucho tiempo que tenía muchas ganas de poder hablar con usted, es usted un doctor muy reconocido y está aquí en el centro de Marbella eh, donde usted decide ya tener su propia clínica que le he puesto por nombre Food Spot. Exacto, sí, son ya siete años y medio que estamos aquí y bueno, la idea fue un poco una mezcla de... Todas las influencias que he recibido en Alemania y en Estados Unidos, de todos los hospitales. Y bueno, aquí trabajamos con uh, un equipo bastante bueno, joven y bueno, formado en varios países. Y uh, tratamos uh, de verdad todo el campo de la traumatología, cirugía ortopédica y especialmente de cirugía de pie y con medicina deportiva. Eh, la verdad es que nosotros escuchamos mucho hablar de usted, eh, a muchos pacientes que usted ha tratado y curado, eh. eh entonces, eso dice mucho también de un doctor que si su clínica funciona tan bien y tiene tantos clientes, por algo será. Por eso me gustaría conocer cuál es su filosofía. Bueno, pues eh, realmente la filosofía es una hacer una correcta medicina, nada más no hay grandes secretos. Eh, lo que yo quiero conseguir es tener un círculo entero, completo, ver al paciente, una examinación clínica profunda, no en 5, ni en 10 minutos, ni en 20 minutos, tomamos nuestro tiempo y con todo el diagnóstico por imagen luego llegar al eh, punto de, de la diagnosis correcta y el tratamiento sea no quirúrgico con, en mi departamento de fisioterapia o quirúrgico, pues básicamente eh, es más quirúrgico porque la gran mayoría de pacientes que tengo vienen de otros países ya preoperados con una evolución no muy eh, agradable y son cirugías grandes de pie y tubio porque eso es mi especialización, eh, digamos la principal, aparte de la medicina deportiva y traumatología. Y no hay gran secreto, es simplemente tomarse el tiempo y encontrar el problema y quitarlo de la raíz. ¿Ha creado usted su propia técnica? Hay varias técnicas, no existe una técnica propia. Claro que eh, hemos evolucionado un cierto tratamiento del dolor que va sin medicación, sin agujas, sin cirugía. Eso es una parte, pero las técnicas, especialmente en cirugía de piel tubio, aplico según las normas de las asociaciones donde hago mucho muchas charlas en congresos las asociaciones europeas y alemanas de cirugía de bio especialmente en casos bastante um, complejos que no estamos hablando solo del juanete del famoso <laughs> pero, pero son a las mujeres a causa de ese zapato con tacón ¿no? <laughs> o por qué está acosado ya que ha salido el tema bueno eso realmente no es la causa es una, una situación que puede fortalecer eh, la evolución eh, pero realmente es genético y el calzado puede provocar una evolución más rápida pero no es la causa causa del juanete es más un regalo de, de los madres de los pacientes <laughs> y eh, Sí, solo por, por, por las técnicas del antepié existen aproximadamente 130, 140 técnicas quirúrgicas que no se puede decir que un simple joanete se trata con una única técnica. Depende del grado, de la deformidad y de la forma anatómica del pie va que la medicina, todas las técnicas han avanzado muchísimo, porque yo recuerdo las primeras personas que yo escuchaba que se operaban del juanete era con un serrucho. ¿eh? Como <laughs> Esto ha cambiado todo, ¿no, doctor? Sí, ha cambiado mucho, y, y es una pena que todavía muchos pacientes tienen miedo de cirugía de pie, y normalmente se dice, wow, no te operes del pie, eso duele mucho, nunca sale bien. Pero la verdad es cuando se siguen las normativas avanzadas, porque el mundo de pie tuvo a evolucionar en los últimos años muchísimo, cuando se sigue con estos protocolos normalmente los resultados son muy buenos. Sí. Eh, hoy por hoy qué es lo que más utiliza es el láser, con qué métodos trabaja, con qué eh, cosas técnicas y equipo. Pues el tema de cirugía de láser o cirugía percutánea. Yo personalmente eh, tengo que admitir que realmente opero las complicaciones de esa técnica y no les aplico. Yo pienso que es una de las uno de los métodos que son nuevos se pueden utilizar pero con una indicación limitada, quiere decir como parcialmente cirugía percutánea en combinación con cirugía de verdad. Sí, es correcto, pero exclusivamente eso no favorezco yo personalmente, porque tengo muchos pacientes con complicaciones que tenemos que reoperar, pero no digo que esa técnica es mala, simplemente las indicaciones cuando aplicarla eso es uno de los secretos. y bueno nosotros no yo no pero solo los antepies también tobillos prótesis de tobillos gran atroces, transposiciones tendinosas son deformidades eh, genéticos eh, son pies después de gran traumatismos eh, pies preoperados hay pies neurológicos con complicaciones hay, el mundo es bastante grande pero aparte de eso por supuesto lo típico de la cirugía ortopédica, carreras, rodillas, eso sí. Especialmente en la medicina deportiva, muchas atroscopias de rodilla, porque eso es una de las lesiones más frecuentes con los deportistas. Sí, porque hablamos de deportista y siempre estamos pensando, cuando usted me habla de deportista y tal, estoy pensando en clientes de una cierta edad, ya de mediana edad o más mayores. Pero, ¿qué pasa con los niños con, cuando nacen con los pies planos o tienen problema ¿Esto tiene fácil solución o es complicado tratar un piececito tan pequeño como es de un bebé o un niño? Bueno, claro que tengo muchos muchos niños, pero normalmente hasta la edad de cuatro años, si no es una gran deformidad, no se tocan los pies de los niños, porque necesitan evolucionar la propiocepción, tienen que aprender las fases de marcha. Normalmente, si no hay nada grave, no se tocan hasta la edad de cuatro. A partir de cuatro, sí. Um, una de la, de la patología muy importante es el pie plano infantil, que es otro mundo que un pie plano adulto. Y por estos pies sí existen técnicas, se puede hacer mucho con, eh, vale, no quirúrgicamente con plantillas, proprioceptivas, neurológicos, eh, activas, pasivas, eso sí, pero también se pueden operar bastante bien con cirugía cirugías, vale, es una cirugía que he aprendido en, eh, en Italia de profesor Pisani, el gran maestro de cirugía de pie del mundo. Eh, son, oh, es una técnica, digamos, poco invasiva que puede corregir muy muy bien los pies planos infantiles y normalmente en, los niños eh, se levantan el día siguiente empiezan a correr y la gran mayoría nunca tiene problemas. Eh, Fíjese que es tan importante, el pie es eh, una de las zonas más importantes de nuestro cuerpo porque sujeta todo nuestro peso. ¿Cree usted que lo cuidamos eh, poco para la importancia que tiene? Bueno, es difícil decirlo, yo, yo veo que más y más um, la gente pone más atención a los pies. La verdad es que es el fundamento de nuestro cuerpo. Y como hacemos eh, aquí también análisis de marcha y de postura computerizada, vemos mucho que cuando la base de la postura no es correcta tiene gran influencia a las rodillas, a las caderas, a la columna lumbar. También podemos hacer vídeos de la postura a base de, del cambio de las fases de marcha. Pues sí tiene gran influencia al cuerpo entero y últimamente veo que en la población ya entra un poco más la conciencia de la importancia de los pies, pero todavía ...se puede hacer un poco más. ¿Cuáles son los, eh, los problemas eh, más frecuentes que trata usted aquí en su clínica? Los problemas más frecuentes, eh, la verdad es la, eh, el campo entero de la, de la cirugía ortopédica. Pero por supuesto, como nos hemos enfocado mucho a y son problemas bastante avanzados... Yo diría mmm, unos 50% de pacientes que vemos tienen, tienen gran problemas de los miembros inferiores enteros a base de un gran problema en los pies, preoperados o digamos insuficientemente tratados. Eso es un, digamos la mitad de los pacientes. La otra mitad son pacientes que ya se han dado cuenta que algo no está correcto. Y vienen para buscar solución antes de ser operados. Y eso es algo que me gusta porque para nosotros es importante enfocarnos a la prevención, aparte de la cirugía o el tratamiento, y crear un, 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 una conciencia en los pacientes que se puede hacer mucho antes que desarrolle un problema. Eh, las varices, que es muy frecuente también en eh, muchas mujeres, muchas personas, eh, ¿puede influenciar también a alguna dolencia o patología o lesión del pie? Pues las varices, por supuesto, pero eso este es totalmente otro campo, es eh, más el campo de los cirujanos cardiovascular, eh, porque la causa del dolor de los pies es más por circulación y no es por una deformidad, digamos, de huesos. Eh, y un, una cooperación entre, digamos, un cirujano ortopédico, cirujano cardiovascular, cirujano eh, plástico y también la medicina interna, mmm, veo yo muy importante. También con eh, los fisioterapeutas que pueden hacer un trabajo muy bueno. ¿Alguna recomendación antes de finalizar la entrevista? Porque sé que luego vamos a hacer un recorrido por sus instalaciones, pero antes eh, me gustaría que diera algún consejo, alguna recomendación de forma preventiva de forma preventiva vale. es bastante simple. Uh, digamos el grupo de pacientes sanos. digo sanos. Uh, en mi opinión, lo más importante es ver una vez cada tres meses un fisioterapeuta para. Um, digamos un análisis más o menos de las fases de marcha, de la postura y mirar los pies en el sentido, lo que veo yo, muchas veces se compran los zapatos muy cortos y así ya la forma de caminar es diferente, eh, la forma de carga es diferente y empiezan problemas que, son, que no son necesarios. Plantillas, en mi opinión, eh, soporten, no corrigen solo, pero soporten eh, el pie, soporten la postura y pueden ser útil por digamos gente que quieren hacer deporte, que camina mucho, eh, también lo veo muy bien caminar descalzo, pero solo en superficie blanda, como aquí tenemos eh, muchas playas y el mar es muy bueno porque eso activa los receptores de la planta del pie. evitar caminar descalzo en superficie muy dura, estiramiento de los tendones, de la musculatura de los miembros inferiores, eso ayuda mucho. Y un fisioterapeuta puede verlo rápidamente, sin problemas, antes que tiene que entrar en mi consulta. <laughs> pues no prevenir que curar, pero siempre si nos ponemos en mano para coger el problema, eh, no dejarlo mucho tiempo, en manos de profesionales como el doctor Spure, que ha sido un placer para nosotros estar aquí. Y Muchas gracias por recibirnos en su casa, en su consulta, también como lo ha hecho. Si le parece, damos su, miramos un poco las instalaciones y algún paciente que estará por ahí también. Por supuesto, hay pacientes y están de acuerdo. Vale. Espero que van a decir buenas cosas. Muchas gracias, doctor. Gracias.